¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando en el punto donde... Caray, ¿se está moviendo esto? ¡Lo secuestré! Yo nada más veo cómo se me mueve el cabello bien sexymente. Bueno, estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y secuestrando el Quetzal y llevándome a la velocidad de la luz está Omega. ¿Cómo estás, Omega? Muy bien, chavos. ¿Y ustedes cómo? Y abandonado en la casa, pues está de Bray, porque... ¿Sí estás en la casa o dónde estás? No, estaba abajo del Quetzal. De repente me quitaron la sombra. Dije, me empezó a dar el sol. Y dije, ¡ah, chihuahuas! Bueno, si regresamos y está todo prieto el Brian, ya saben por qué va a ser. Será porque se tostó con el sol. Pues el día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya saben que su like es importante para mantener viva la serie y para que nos ayuden a mantener con vida a estos bonitos y poderosos Paquito. ¿Y cómo se me mueve el cabello? Muévelo, Omega. A ver, vuela. Vuela a ver cómo se me mueve. Quiero ver cómo se me ve. Mi cabello sedoso y brillante. ¿Ah, ya te bajaste? Ah, bueno, pues yo los abandono ahí donde se quedaron. Y yo me regreso de este lado. ¡Mira un huevo! Un huevo de Quetzal. Yo estaba cuidándolo. Yo estaba cuidándolo, de hecho. ¡Órale! Un huevito de Quetzal. De hecho, ya este es el tercero, ¿eh? Cuando yo entré al servidor, había dos. Este sería el tercer huevo de Quetzal que tenemos aquí. Pero estos no sirven para criarse. El que tenemos para criar es este que está aquí. Este es el que va a hacer que nazca un pequeño quetzalito, pero estos tres son nada más como para hacer recetas. Que según lo que dice Omega, el huevo de quetzal es la comida favorita del... ¿De quién dijiste, Omega? ¿Del Giga? Del Giga. Del Giganotosaurus. Entonces, si en algún momento vamos a tamear a un Giga, qué mejor que llevarle huevitos de quetzal para que nos quiera y nos ame lo suficiente como para que no termine traicionándonos y asesinándonos en algún momento dado. Ahora sí, ¿qué dijimos que íbamos a hacer en este capítulo, tribu? Vamos a crecer al quetzalito. Exactamente, entonces, Debray, haga los honores, joven. Haga los honores de llevarse el huevito. Ok. Aquí está en el refri. Aquí. Ah, ok. Aquí. ¿Tú sí ves las chispas que le salen? De quetzal. Sí. ¡Qué loco! Órale. Yo nunca había visto que le salían chispas de esa manera. ¡Qué bonito! ¿Ya traes el huevo? Ok, vámonos para arriba. Sí. ¡Vente, Omega, vente! Vamos a ver cómo nace el quetzalito. Nada más espero que crezca... Vamos. Demasiado pronto. Demasiado pronto, porque si no, ¿cómo lo sacamos? Lo bueno es que se sale volando. ¿Crees que nazca volando o que nazca caminando? Aquí, ¿quién hace su apuesta? Nunca en la vida hemos visto nacer un quetzal. Va a salir caminando. Hagan sus apuestas. ¿Nace caminando o nace volando? Ponlo aquí. Ahí va. Aquí. Póngalo, Debray, póngalo. Justo ahí va, aquí, merengues. Póngalo. Una. ¿Qué no aprenden a volar hasta que se caen desde una rama muy alta? También. No creo que apliquen los videojuegos, pero bueno. Una. Échale. Dos. Tres. Ponlo. Por un momento pensé que se lo iba a comer. Por un momento. Se los juro que yo estaba esperando que se lo comiera. Yo también. Iba a empezar a brillar, ¿no? Iba a empezar a brillar de pronto el de Bray. Oigan, está demasiado caliente. ¿Cómo crees? A ver, espérame. ¿Cómo crees si tenemos tres? Hay que ponerlo por acá. Ah, caray. ¿Cómo crees? Ah, chicos. Demasiado caliente todavía. A ver. Se me hace que esto va a ser aquí arribita. Chequen esto. Vamos a ocupar esto, Ahí va. No, demasiado caliente. Óyeme. Pues, ¿qué le pasa a este pájaro? Es que creo que este debe nacer en la nieve. ¿Tú crees? Sí, creo que ese tiene que nacer a una temperatura muy baja. O le ponemos más de estos o nos lo llevamos a la nieve a que nazca. Vamos. Antes de que se le acabe la vida, porque si no, esto va a modificarse. ¡Suicidio! A Misión Quetzal. ¿Cómo funciona la misión Quetzal, Epsilon? Explícamelo. Funciona en que todos nos subimos a este quetzalote. Súbanse, gente. Faltas tú, Debray. Tú vale, súbete. Ahí voy. Bien. Y ya que estamos todos en el quetzalote, nos echamos a volar y nos vamos a la nieve porque resulta que es caprichoso el niño. Es caprichoso el niño quetzalito y quiere nacer en la nieve. Es risueño el niño. Ay, no, es delicado. Vamos a dejarlo en que es delicado, ¿no? Delicadito. Okay. Dice, no, o sea, en el calor, no, hombre. O sea, a mí llévenme a las montañas de Nevada porque o sea, si no. Vean que ya recorrimos todo el mapa de aquí a las montañas y todavía le queda más de la mitad de la resistencia al Quetzal. Quiere decir que para recorridos largos, cuando se trata de recorridos largos, este va a ser el buenote, ¿eh? Este señor Quetzal va aquí. ¿Crees que aquí ya funciona? Aquí en el cielo, sí. ¿En el cielo?
¡Ah, míralo! Arriba de la plataforma. O sea, por si no les parecía lo suficientemente delicadito el huevito porque quería nacer en el frío, también en el cielo, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Qué fresa! ¡Míralo, fresota! Demasiado frío. Demasiado frío. ¡Ah, que la canción! ¡No, Omega, nene! ¡Nene, vamos a despedir a Omega! ¡Despedido! Nos mintió el Omega. No, vamos a prender una de las fogatas, ¿no? Como que midiendo. Lo malo es que si se hace de noche... Bueno, tenemos tres fogatas. Igual si se hace de noche... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué? 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 ¡Ya llegué! ¿Qué pasó? ¡Ay, se comió el cadáver! ¡Aquí hay un lobo! ¡Aquí hay un lobo! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Vieron ese espadazo que le metí? ¿Con qué le bajaste? Con mi espada. Tengo una espada ascendente que me encontré. No la había podido probar hasta ahorita. Es que me encontré dos espadas seguidas y no las había podido probar hasta ahorita. A ver, necesitamos leña. ¿Alguien tiene leña? A ver, ahora sí. Vamos a poner aquí. ¿Otra vez? ¿Pero de veras? No nos dejan en paz aquí en nuestra casa, chihuahuas. No. Uno no puede venir a su casa de la montaña porque luego empiezan a jorobar aquí, chihuahuas. Chihuahuas, hágase. ¿Qué clase de servicio es este? Así no promueven el turismo, ¿eh? No, pues no pasa de que destruyamos la casa, Omega. ¿Y si lo ponemos afuera del...? No le va a llegar el calor. No, fíjate que lo difícil va a ser sacarlo, o sea, llevártelo a la casa. Demasiado frío. Arrímalo aquí en medio de las dos. No, de hecho lo puedes poner arriba. Ah, ya está, incubando. Ahí está. Con que no se vea de... ¡Ay, míralo! Y en medio de las fogatas, ¿eh? Aquí es mi miniatura. Ya dije, este pesa 12. ¿El del Rex cuánto pesa? ¿20? 15. Pues es que es por los huesos, ¿no? Es el tamaño de los huesos, los pájaros. Se sabe que tienen los huesos porosos porque si no, no vuelan. ¿Qué no son yemitas? ¿Qué no son qué? ¿Qué no son yemitas cuando son huevo? Oh, pues sí, yemitas porosas, Omega. Por favor, estudia. Cuando le falte poquito, estudia, Omega. Llevamos, ¿no? Yemitas porosas. ¿Qué? Oye, Rodolfo el reno. Si el huevo está a 5% de incubación, un ejemplo. Y lo recojo y me lo llevo, ¿no se le quita la incubación? No, la incubación no se le quita. Ah, bueno, entonces... Igual y nos lo podemos llevar... A la plataforma. Y ponemos, fogatas ahí en la plataforma, ¿no? Ah, oye, de veras, pudimos haber puesto A ver, vayan haciendo una fogata. Le falta 7% y listo. ¿Listo? ¿Me chance? Sí. Momentarcito, vas, pon las... Eso, una, con la otra, acá más lejecitos para poder poner el huevo en medio. Y ahí va, justo ahí. Enciéndalas, joven, enciéndalas. Va una, demasiado frío. Ah, es que le falta el hogar casero, falta otra. ¡Ah, caray! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Alguien alcance el huevo! ¡No alcanzo el huevo! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡Por el amor de los... ¡Que traigan al quetzal! ¡Traigan al quetzal! El quetzal hasta turbinas tiene, miren. ¡Mírenlo! ¿Ya lo vieron que tiene turbinas el quetzal? Sí. Ahí voy. Aquí ya alcanzo. Creo que no se puede poner un huevo arriba, ¿eh? Sí, bueno, O necesito una tercera, fogata. Demasiado frío. Ahí está, incubando, sí. Eso, buena. Ahí está. 8%. 8%. Y se va a quedar volando, ¿no? Sí, esta cuarta fogata la pusieron por si las moscas o qué. Ajá. 10. Ya va. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. 2. 1. 0. ¡Ey! ¡Ay, qué bonito! ¡Bebé! ¡Ketsi! ¡Está volando, miren! ¡Agárrenlo! ¡Está volando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, necesita comida, ¿no? Sí, lleva. Necesita comida. Aquí está en el quetzal. Quítasela y échasela. Ya le puse. ¿Ya? Ok, vámonos. Eso. Vámonos, que nos vaya siguiendo. Espera. ¿La puedes...? ¡No! ¡Yo no volé! ¿La puedo yo qué? ¡No sé volar! ¿La puedo qué? No me puedo subir. Suéltate. Ahí está. Va. Ya. Ahora sí. ¡La Ketsi! ¿O el Ketsi qué es? Creo que Oigan, no vuela. ¿Alguien se va quemando? ¡Creo que no vuela! No. ¡No vuela! ¡No vuela! ¡No vuela! ¡No vuela! ¡No vuela! ¡Esta cosa no vuela! Intenta agarrarla. No la puedo agarrar. Ah, ¿con el quetzal dices? ¡No, me agarraste a mí! ¡Suéltame! ¡Sabandija!
No, no se va a poder esto, ¿eh? Podemos hacer el gancho, podemos hacer el gancho aquí en la herrería. ¡Lambe! Llevarse a Ketsi con el gancho, pero primero súbete, Omega. Primero súbete al Quetzal. Primero súbete al Quetzal y luego ya. Está siguiendo a Epsilon. Sí, sí, sí. Primero súbete al Quetzal y ya jálalo. Va, jálalo. Una, dos. ¡Listo! A ver. ¡Hagan chonguitos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Se cayó? No, ¡se cayó! ¡Se cayó, Omega! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Omega? Está demasiado pesado. A ver, tú ahí quédate. Agárrame. Sí, es lo que voy a hacer. ¡Agárrame! ¡Es lo que voy a hacer! ¡Espérame! ¡Que me agarres! ¡Ya lo hice! Está difícil posicionarme. Ahí quédate, no te muevas mucho. No, pues no me estoy moviendo, se está moviendo solo. Dale. Es que me atorba. ¡No! La fallaste. Se movió. No, mira. Ahí está, ya. Subió otro 6%. Perfecto, vamos a subirlo. Con eso debería ser suficiente. Viene. Avienta las puertas de trailero, ¿eh? ¡Sí sube! ¡Venga! ¡No! ¡Se resbala! ¡Adiós! Me rugió, llegué y le metí uno en la chompa con la espada y se peló. 84 ¿Así? Años han pasado desde que Omega se fue. Tengo hambre y frío. Y Omega no llega. Es que el caballo es muy lento. No es tan rápido como el lobo. El lobo es más rápido. Presumiéndonos que el caballo, que sabe que el Omega. Que el caballo chido y que la fregada y que nada, mis. Que hacía y deshacía, que subía y bajaba. ¡Ya llegó el Omega! Después de 84 años, ve cuándo ha crecido el Ketsi y tú apenas vienes. Muchachos, el plan A y el plan B no funcionó. Nos vamos con el plan C. Vamos a construirle los cimientos de metal ya de una vez. Nada más que esto es con paciencia. Es con paciencia, pero sobre todo con dedicación. ¿Saben lo que es la dedicación? Dedicación. La dedicación. Ahí va. Van dos. Van. Según yo, solamente se pueden poner 6 cimientos encima de la plataforma y ya después de eso son puros techos. ¿Qué quiere? Cinco. ¿Qué quiere? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Abrazo! ¡Vámonos! Bien. A ver, Omega, llévatelo y yo me voy a poner en el barranco. Lo tienes que tirar justo encima del que está. O sea, sí, aquí mero. Okay. De pechito, ¿eh? De pechito. De este lado, Omega, de este lado. ¡Un perro! ¡Puerco! ¡Puerca! ¡Muere, puerca! Ya, Dios. Aquí viene. ¿Te caíste? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Lo hubiera soltado, Megas, y ya te caíste! No, sin la cuerda, suéltalo. No, te estoy diciendo que sin la cuerda, Omega. No, ya no va a subir. No. Ya está bien bugueado. Déjalo, es que ya creció mucho. Es que, a ver. No, ya sé. ¡Ah, caray! ¡Hola! ¡Vuela! ¿Qué le pasa? ¡Vuela! ¡No! ¡No aterrices, mono! ¡No aterrices! ¡No aterrices! ¿Por qué te bugueas? ¿Por qué estás bugueado aquí, mono? ¡Salte! ¡Salte! ¡Ya, corre! ¡Vamos! ¡Todo rumbo a la casa! ¡No! ¿Quién agarró al Quetzal? Yo no lo agarré. ¿Quién lo está agarrando? Yo estoy acá, mira. Ni siquiera me he subido. ¡No me dejes! ¡Vámonos! ¡No! ¡Todos a la casa! ¡No me dejen! Pues lo cual no me dejen, váyase. ¡Vamos! ¡Ahí va! No aterrices, no me digas que aterrizó. No me digas que aterrizó. No aterrizó. No. ¡Vámonos! Y el Omega, el de Brian en la patita, mirad. ¡Bien feliz! Con su chango. Llevo a dos changos de un tiro. Ahí viene. Feliz y contento. Y veo un tapejara, ¿eh? Un tapejara volando también feliz a los alrededores. Ya lo vi. En algún momento iremos por ese. Por lo pronto, bienvenido a casa. ¿30 segundos? ¿De veras? ¿A poco lo alcanzas más a ver menos, desde ahí? Más o menos. Dura. Ah, estás contando, yo ¿no? Yo estoy calculando. Vas contando. Vas contando en el. Como Debray va colgado en la patita. Va así: 60, 59, 58. Ya pidió. Está pidiendo Kibel. Ahí en el refri, ¿o los traes tú, Omega? Los traigo yo. Híjole. Voy en la casa, voy en la puerta. Estoy en de la volada, puerta. De volada, ya está aquí.
¿Ya están en la casa ustedes? Sí, están en la pura entrada. Está en la pura entrada de la casa. ¡Córrele, córrele! ¡Que tiene hambre! ¡Se nos muere el pobrecito! ¡Apúrale, Omega! ¡Tiene hambre el nene! ¡Denle! ¡Tiene hambre el nene, Omega! ¡Dale, dale, dale! Aquí está. Es este que está volando aquí. ¡Dáselo! ¡Corre, Omega! ¡Dáselo ya! Tranquilo, relájate, ¿verdad? Ahí está. Tranquilo, viejo. No, ya sé qué más le podemos hacer. Ya sé qué más le podemos hacer al Quetzal. ¿Saben ustedes qué más le podemos poner? Una pequeña casita. ¿Qué les parece? Si le hacemos una pequeña casita. Estructuras, metal vamos a necesitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muros, tal vez. Dos con ventana. Y techos. Más techos. En gramas, 1, 2, 3 techos. Y dentro de esa cabaña podemos todo lo demás. Y va a estar permanentemente protegido. Permanentemente. 30 segundos, ¿eh? Ahora el asunto es dónde construyo la... ¿Dónde la construyo? ¿En la orilla? Si nos pide de Pachi. En la parte trasera, ¿no? Vamos a construir esta atrás. Si nos pide de Pachi, a ver, 18, chéquenlo. 7. Ahí lo está guachando este de Bray. 3, 2, 1. ¿Qué pide? ¿Qué pidió? Ave de terror, pienso de ave de terror. ¿La tienes, Omega? ¿Tienes de ese? Por favor, dime que sí tienes, Omega. No. Sí, 1. ¿Sí? Ok, buena. Apenitas. Apenas. Apenitas. Con eso se va a improntar perfectamente bien. Vamos a ponernos esto por acá y va. 1, 2, 3, 4. Pues quedó. Este Quetzal va a estar bien pesado. Quedó bonita, ¿eh? Pesado también. Quedó bonita. A ver. Igual y la hubiera puesto cerrada. ¿La pongo cerrada? ¿Ustedes qué dicen? ¿La pongo cerrada o la dejo así? No es por nada, pero este Quetzal va a ser un tanque de guerra todavía más pesado. ¿Qué digo tanque de guerra? ¡Avión de guerra! De guerra. Sí, sí, sí. Este Quetzal va a ser un avión de guerrita. Vamos a quitar esto de acá. Oh, ¡qué bonito quedó! ¡Qué bonito quedó esto! ¡Qué bonito quedó esto! A ver, vamos a pintarlo de naranjita. Como debe ser. ¿Cuánto le falta? Como debe ser. Es más, vamos a pintarlo todo. Todo, completito de naranja. Va. Epsilon, el pintor asesino. ¡Listo! Ya quedó. Y mira, estas ventanas son para cuando nos estamos enfrentando a un Giganotosaurus. Nomás te agachas y mira desde aquí. ¡Pum! ¡Vele! ¿Qué tal, eh? Bien. ¿A poco no está bien la estrategia de Bray? ¿A poco no? Este va a ser un avión de guerra completito. Y todavía... Le podemos poner unas rampas para subir al techo. O unas escaleras. Sí, mejor escaleras. ¿Qué te parece si en vez de rampas, una escalera para subir al techo de la cabañita y en el techo de la cabaña poner unas ballestas? ¡Ea! ¡Sí se pudo! ¿Ah? ¡Sí se pudo! ¡Uf! Por un momento pensé que se iba a poner chueco, pero no. Al final se puso bien y bonito. Pues ya está. Ya está bien armado esto. Ya está. ¿Algo más que ocupemos? ¿No? Si acaso echarle metal a la metal y cemento a la herrería. Llevarnos una buena dotación de metal y de cemento en la herrería y entonces sí ya sería todo. Ok. A ver si se pueden traer un stack. Ahí voy. O unos dos stacks. Yo ya vengo. Sí, de cemento y de metal. Yo llevo el metal. Va, yo voy a poner piel, madera, piedra. Paja, pelo, y en el mortero voy a poner carne podrida y steamberries y narcoberries. Ahí estás, peina para atrás. Ahora, la entrada del lado derecho o del lado izquierdo. Yo creo que aquí, ¿no? ¡Ay, me la partí! Pero valió la pena. Señores, estamos a punto de emprender un viaje peligroso. Hoy, a partir de este día, nos vamos a embarcar en la búsqueda de todos los artefactos. Sin descanso. ¿Nani? Sin pausas. ¿Nani? Sin hacer nada más que conseguir todos los artefactos. Nosotros, ¿Nani? Nuestro Quetzal y todo lo que llevamos aquí. Ya calles ese del Nani. Así que espero que se hayan traído todo lo que van a ocupar para el viaje. Porque va a estar... ¡Usted no ande de flojo!
Levántese, sea reverente, caray. Estoy poniendo luz de... ¿Luz dramática? De yo también tengo, mira. Pero le quita dramatismo la luz. Mejor apáguenla, miren, se ve más dramático. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. El día de hoy nos vamos a... Hasta cambió la voz y todo. El día de hoy nos vamos en un viaje legendario. Espero que estén listos porque esta casa no la vamos a ver en mucho tiempo. Así que con toda reverencia, hacemos nuestro baile para los dioses de An. Y esto dice... Va. Tumba caca, tumba caca, tumba, tumba, tumba caca, tumba, tumba, tumba caca. ¡Ah, me caí! ¿Omega? ¿Epsilon? Creo que sí me tumbó la caca. Creo que sí me tumbó la caca un poquito de más. Pero bueno, así está la cosa, señores. Vamos a emprender el viaje. Agárrense de donde puedan porque no hay marcha atrás. Despídanse de sus dinosaurios, de su casa. ¡Adiós! Porque no vamos a volver en mucho... ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Se apagó la fogata. Se apagó la fogata. Prende la luz, que me da miedo. Me da miedo esto. Y ustedes bien a gusto, ¿verdad? Ahí, disfrutando del aire mientras yo tengo que ir conduciendo. Chihuahuas, por eso no me gusta conducir. Por eso, mi pobre cabecita, luego me quieren encender la greña. ¡Eh, calmados! ¡Dejen mi cabeza en paz, chihuahuas! ¿Quieres ver cómo le bajo la mollera? Mira. Dejen de estarme haciendo bullying en mi cabeza, caray. Señor taxi, ya vamos a llegar. No. ¿Ya meditó? Ya meditó, espérense. ¿Ya meditó? Yo les digo cuando ya lleguemos. ¿Ya meditó? ¡Que ya les digo! Bueno, ya meditó. Síganle, síganle y me voy a dar una media, me voy a dar una voltereta de 360 grados, ¿eh? A ver si siguen preguntando. ¡Ah! Ahí está. Ya merito. ¡Ándale por maje! Ah, no, pero va colgado en un gancho. Ya lo vi, vamos a matar al Omega para que se le quite. Muchachos, si quieren bajar a hacer del baño, este es el momento correcto. Estoy recuperando energía, ya la recuperé, así que adiós. No alcanzaron a hacer del baño. ¡Ni modo! Chihuahuas. El que bueno, no zurró, no zurró. ¡Ay, alguien se zurró! ¿Quién fue? Yo. ¡Ah, qué cochino! ¡Ah, qué marrano! Omega. Dije que arriba del quetzal no, chihuahuas. Es que no me dejaste bajar. Mira, trae cuernito. ¡Me bogué! A ver, ahora sí. ¿Quién es el chistosito, eh? ¿Quién es el chistosito que anda acá? ¿Sí vieron cómo me bugué? Sí. Ah, ya se bugueó otra vez el Omega, míralo. ¡Adiós! Me metí a la casa. Se metió a la casa, quién sabe cómo. Se metió a la casa, quién sabe. Si tan solo pudiera. ¡Ay! No, ya está muerto. Muertísimo, ¿eh? ¿No crees que nos vamos a regresar hasta la casa por ti, Omega, eh? ¿Sobrevivió? ¡Me salvé, canicos! ¡No manches! ¡Me salvé! ¡No manches! ¡Los ganchos rápidos! ¡Sobrevivió el Omega! ¡No puedo creerlo! ¡Los ganchos rápidos! ¡Sobrevivió el Omega! ¡No puedo creerlo! ¿Dónde estás, Omega? ¿Dónde estás? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás? Ya te vi. Espera. Bájale. Me pongo. Espérate. Me pongo. Yo te digo cuando ya te dejes caer. Ahí, déjese caer. ¡Listo! ¡Eh! ¡Victoria! Oigan, está bugueado, ¿eh? Lo malo es eso, Omega, que era tu último gancho. ¿Ya vieron la cantidad de rexes que hay ahí abajo? Sí, retiarto. Ya vamos llegando, ¿eh? Ahora sí. Para que no digan, ¿así? ¡Ya merito! Ya vamos llegando, ustedes relájense. Pelense con los rexes. Todo lo que quieran. ¿Ya merito? Yo voy a descansar ¿Puedo? Aquí. ¿Puedo? Yo voy a descansar aquí. Ahí está, peleen, maten a todos los rexes que quieran. Pero si no están, para cuando yo despegue, se quedan. Despegamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viene un rexes. Adiós. ¿Qué le diste? Viene un dientes de sable también, míralo. Ah, no, es un tilacolio. No, un dientes de sable. Sí, dientes de flechazos sable. Flechazos nada más. Sí, flechazos nada más. De sable. A ver, ahí hay otro rexeses. Otro rexeses. Maje, ni siquiera nos puede pegar. Somos tan veloces. Adiós. Soy veloz como el viento. Soy mágico. Soy poderoso. Soy Epsilon GameX. Gracias, público bonito, gracias. Ya subí otro nivel. ¿Qué le ponemos? ¿Vida? Yo creo que vida, ¿no?
Es lo que le... Para que aguante un poquillo más. Sí, porque tiene muy poquito. 1300 no es suficiente. A ver, ahora sí. Voy a necesitar de su ayuda porque la cueva está por aquí. No sé exactamente en dónde, pero está por aquí en algún sitio. Entonces voy a necesitar que abran bien los ojos, que chequen a sus alrededores. Si ven una cueva, gritan ¡un chango! Digo, ¡cueva! Y ya. La colio abajo. ¿Qué hago? Yo necesito deshacerme de todo esto, Mega. Espérame. Aguántame, yo te defiendo del tilacolio. Ahí está, ya murió. Ahora sí. Ahora sí, súbete. Aquí está la rampa. Sube, sube. Ay, caray. Sube feliz. Sube feliz, Omega. Sube feliz, ¿ya subiste? Sí. Bien. Vamos, vamos. Ahora pero sí que. Tienes razón, aquí adentro te caes. Chihuahuas. Hola. ¿Ven? Les dije que la vieja confiable eran las vallas. ¿Pero es valla o casa? No veo a Debray. Acá estoy en las piedras. Ah, ok. Ahí quédate. Ya vi el pequeño puntito, ya vi el pequeño puntito. Súbele, que todavía hay lugares, ¿eh? Maten esos, ¿pueden matar esos pajarracos que están ahí fregando? Eso, buena. ¿A quién le metió un espadazo o lo que sea? Yo. Ya me soné, creo que a uno. Creo que ya. Ya, volaron. Paz y tranquilidad. ¡Por fin! ¡Vaya! Ya era hora. Ahora necesito desquitar mi coraje. Disculparán ustedes, muchachos. Pero necesito desquitar mi coraje. Perdónenme, okay. Pero así es la vida. ¡Zúmbele! ¡Zúmbele! Y... ¡Zúmbele! ¡Pelo! ¡Ya, me siento mucho mejor! ¡Ah, caray, me fue hasta abajo! Aquí ¡es aquí! Está. Aquí, ¡es aquí! ¡Es aquí! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Soy mágico! ¡Soy mágico! ¿Soy... ¿Eso es un dinosaurio? Sí, adiós. ¿Qué era? Un galimimo. ¡Perdóname, brother! ¡No te vi! ¡No te vi que eras un pobre y... desgraciado Galimimus! A ver, la rampa está del lado izquierdo, así que vamos a voltear del lado izquierdo, así. ¡Perfecto! Encontramos la cueva, señores. ¿Llevan todo lo que necesitan? ¿Todo, todo, todo, todo lo que necesitan? ¿De veritas? Si necesito traje de buzo, eso sí no lo traigo. Uf, sí, yo tampoco. Uf, pues, muy probable sí lo necesiten, porque recuerden que suele haber, que suele haber zonas en las que se tiene que nadar y vamos a pata. Entonces, bueno, nada más, pequeñísimo detalle que les pudo haber salvado la vida. Pásele, pásele, jovenazo, pásele usted, con confianza. Está en su casa, está en su casa, literalmente. ¿Listos? Vámonos. Yo me tengo que... ¿Y este sí lo vas a dejar en agresivo? Sí, para que se defienda. ¿Y luego si se nos va? No, estando adentro de la cueva, aquí afuera todo está en pausa, ¿eh? No te preocupes por... No te preocupes por él. Pues. Está en pasivo. Está en pasivo, de hecho. Uy. Mira, si lo llegan a atacar, si lo llegan a atacar, el único que lo va a atacar es un terrestre. Ningún aéreo se anima a atacarlo, ni el Argentavis ni nadie, así que denle chance, déjenlo que es el de que él se defienda solito. ¿Alguien viene, creo? No, es un megaloceros. Ok, bueno, vámonos. ¿Están listos? Entremos a la cueva. ¡Uy! ¡Se me trabó! No, olvídenlo. Se me destrabó ya. Se me destrabó. Qué chido se ve con la lamparita de la escopeta, ¿ah? ¿Tú tienes lamparita de Bray? No traigo. ¡Uy! Creo que recuerdo esta cueva de Bray. ¿Tú la recuerdas? ¿Será? Pucho, que alguien se está pegando. Sí, yo, ¿por qué? Me estoy bajando vida y no sé por qué, ¿eh? Yo también. ¿Qué onda? ¡Sálganse, corran! ¡Retirada! 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 Aquí hay esporas, ¿retirada? ¿Eh? Sí, hay esporas. ¡Hay mendigas, esporas, cochina! Ok, ok. No manches. Eso creo que va a ser, creo que va a ser pasar rápido por ahí. Nada más en esa zona, hay esporas, así que... Va a ser pasar rápido... Vamos a tener que llevarnos... Me voy a llevar carnita. ¿Seguro que nada más es ahí? Sí. Me voy a llevar carnita. Para recuperar la salud, aquí tengo yo en el quetzal unas cuantas carnitas. Nope, creo que ya se las comió. Chihuahuas, me voy a llevar carne cruda. Por si en algún momento se ofrece, la cocinamos allá adentro, ¿no? Vamos. Va. Yo confío en que nada más es ahí donde están las esporas. Porque creo que en esta cueva ya entramos de Bray y yo... Bueno, vamos a pasar corriendo, ¿va? Una, dos, tres, ¡corran! Entren, muchachos. Entren, yo los invito. Rápido, 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 pasen por la zona de las esporas. Si vemos que ya nos bajaron la mitad de la vida y nos seguimos muriendo,
Entonces nos regresamos, pero como Alba, como Alba en pena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Olvídenlo! 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 Se me está trabando bien. A mí también. Hay demasiada cochinada aquí. Demasiada porquería aquí. ¡Oh! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ay, qué pedo! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Corran! ¡Rumbo a la salida! ¡Corran rumbo a la salida! ¡Corran! ¡Rumbo a la salida! ¡No! ¡Omega! ¡Espera! ¡No aparezcas! ¡No aparezcas! ¡Vámonos de Bray! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de Bray! ¡Corre por tu vida! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no aparezcas! ¡Te vamos a poner una cama! ¡Ahorita fabricamos una cama y la ponemos arriba en el quetzal! ¡De madera! Creo que no planeamos muy bien esto. No puede ser, no manches. Uy, esa cueva no es en la que nosotros estábamos, ¿de Bray? No, era otra. Me mató una mega neura, sí, de nivel 149. ¿De veras? ¿Mega neura? Oye, sí es cierto. Nivel 92, nivel 100 y pico. Y siguen saliendo, siguen saliendo, mega. Siguen saliendo desgraciadas mega neuras. Como si no hubiera mañana. Uf, ¿qué onda? ¿Ya no hay? ¡Ah, caray! ¡Oh, ¿qué hubo? Manches! Me caí. Ok, eso fue todo. No aparezcas, Omega, ¿eh? No. ¿Qué diablos fue esas eso? Esas meganeuras son demasiado fuertes. Son de más de nivel 100. ¿Te aparece? Sí, ya. ¡Amanece! Ahí está. ¡Amanece, Omega! ¡Sí! ¡Bienvenido al mundo, Omega! ¡Bienvenido al mundo! ¿Cómo dices que te va? Vamos por tus chivas. Súbete, de volada. ¿Estás listo, Omega? No veo nada. Ah, caray, ¿cómo que no ves nada? ¡Está ciego! ¡No! ¡Omega se quedó ciego! Súbete y vamos de volada por tus cosas porque se desaparecen, Omega. ¿Dónde estaba la cueva? Hombre. Estaba acá, ¿no? Acá. Sí. ¿Aquí derechito? Sí, ¿no? La cueva estaba aquí abajo. Creo que sí. Creo que no. No, sí, aquí a la derecha debe estar la cueva. Ok, la misión que parecía ser... Vamos a conseguir otro artefacto. Cambió de objetivo. Ahora es... Vamos a recuperar las jodas de Omega y nos vamos. Porque sin máscara antigases, dudo mucho que podamos hacer gran cosa ahí, ¿eh? ¿Es aquí? ¿Es aquí, no? Aquí no hay. Sí, por aquí. Sí, es dale, aquí. Dale. Sí, es aquí. Sí. Sí, es justo... Ahí está. Ah, no. Más adelante. Ya la vi. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Es aquí. Aquí está. Va. A ver, Omega, bueno, aquí espéranos. Voy por tus cosas y regreso. ¿A tú mero? ¿Te ayudo o no? Sí, si quieres. Sí, porque tú traes armadura. Digo yo porque Omega no tiene. Y se lo van a linchar otra vez y ya no va a poder aparecer en esa cama. Entonces, voy rápido. Pero las esporas, Omega, las esporas. Los bichos esos de los que no te puedes escapar, recuérdalos. Ya tengo un punto de habilidad, ¿eso qué? ¿Dónde están tus cosas, Omega? ¿Dónde te moriste exactamente? Es que me mataron justo en una piedra. Me atoraron en una piedra, de hecho. Pero no he visto. Ya las vi. Ya las vi. Aquí están. Vámonos. Vámonos. Ya las encontré, vámonos. ¡Vámonos! ¡Regresa, de Bray! ¡Buen trabajo, de Bray! ¡Buen trabajo cubriéndome mientras agarraba las cosas de Omega! ¡Buen trabajo, equipo! ¡La hacemos muy bien, eh! ¡La hacemos de maravilla! Ahí te van tus cosas, Omega. Te las voy a dejar adentro del quetzal para que las agarres, ¿va? Bueno. Aquí va esto. ¿Mega neuras? Esto. Creo que a partir de aquí... A partir de aquí todo esto es tuyo. Bueno, para que veas que soy buena gente, te voy a dar uno de mis stacks. Para que veas que soy buena gente. Con la milla me rompieron mi armadura. Me rompieron mi casco, casi me rompen los pantalones, casi las botas. El peto aguantó bastante bien, ¿eh? Sí. El peto, ese sí, mi peto aguantó bastante bien. No por nada, es una chulada de peto. Chulada de peto. Ahorita petazo. Vengo, voy a matar estos desgraciados para desquitarme. No es cierto. Ya. Uf. Pues esto no va a estar sencillo, ¿eh? Necesitamos primero la máscara antigases para poder llegar a este lugar. Así que, señores, hagan el favor de subirse al quetzal. Porque yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Señores, por aquí lo vamos a dejar. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario en la parte de abajo, que es totalmente gratis. Es apoyo para la serie y nos ayudan a que no asesinen a nuestros queridísimos paquitos. Y a mí. Y a Omega, y a Debray, y a mí.
Estuvo intenso esto. Estuvo peligroso. Bastante. No, no estaba planeado que esta estuviera tan, tan carajamente difícil. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así lo dejamos. Y nosotros nos despedimos. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Adiós. Chao. Sí. ¿Saben qué podemos hacer? ¿Saben qué podemos hacer? ¿Qué? Miren, plataforma. Plataforma de árbol. Me aumentaron las estadísticas. Podríamos construirnos una casa aquí.